¡Lo lograste! Debería haber un modo más que controlar. Bien. Espera. Te mando a Hefesto de vuelta. ¡No te escondas más, Hefesto! Una inminente retirada al núcleo de la instalación. ¡Listo! ¡Hefesto está de nuevo en el núcleo! Asegúrate de que no salga. Voy para allá. Y después podremos iniciar la fusión. Gracias a ti, Beta. Me alegra que hayas venido. Y tú, Barl. No lo habríamos conseguido sin ti. Lo mismo digo, Aloy. Aloy, el núcleo es estable. Hefesto está contenido al 100%. Pues habrá que empezar con la fusión. Todo está listo. Gaia, establece el vínculo. Hecho. Hay que extraer el código malicioso de Hefesto. Con cuidado. ¡Hola, hola, copia redundante! Nos has hecho perder bastante tiempo. Eric, busca Beta. Y aplasta a ese insecto, paz. Detrás de mí. Oye, ya déjate de tonterías. Hilda, prepárate.
prepara a Gaia y Hefesto para el transporte. ¡Tilda! Fracasé. Silencio. No es el final. ¡Tilda! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Deténla! Beta. Varl. ¿Dónde estoy? Estás despierta. Recibiste un golpe cuando Gerard te atacó. Supongo que aún te duele bastante. Te aseguro que estamos a salvo. Aquí no pueden detectarnos. ¿Te refieres a los otros Innit? Tú debes ser Tilda. No sabía si Beta. Te habría hablado de mí. ¿Dónde está? Viva. No está donde le gustaría. Pero no corre peligro. Debemos hablar de cómo recuperarla, por supuesto. Después de que despiertes. Cuando estés lista, baja por las escaleras y ven a verme. Mientras prepararé el desayuno. ¿El desayuno? Ok. Algunas piezas de mi colección, rescatadas y almacenadas antes de abandonar el planeta. Echa un vistazo si quieres. Tengo curiosidad por saber qué te parecen. Mi amigo está muerto. Perdimos a Beta y a Gaia. ¿Y quieres que mire cuadros antiguos? Ya te cansaste. Tengo otros asuntos por los que debo preocuparme. Ya somos dos. Hay tantas cosas que queremos rescatar. Y el contenido de esa cámara es un gran ejemplo. No hay nada malo en deleitarse un poco más con semejantes tesoros. Ya llegaste. ¿Estás mejor? ¿Cómo nos encontraste en el caldero? ¿Y qué hiciste con los demás antes de que me desmayara? Ah, directo al grano, ¿eh? Bueno, basta decir que estábamos vigilando atentamente a Hefesto. Sabíamos que podría sernos útil. Tu truco no nos engañó. En cuanto a mi pequeño truco, solo fue una sobrecarga sensorial. Seguida de una descarga de energía. Gerard y Eric quedaron desorientados temporalmente debido a sus escudos, pero tú perdiste la conciencia cuando te saqué. ¿Quizás un desayuno te sirva para reponerte? Esta era tu casa. La que recreaste para Beta en el canal
de datos que compartiste. Qué perspicaz eres. Acompáñame. ¿Con las atrocidades que hizo tu pueblo? ¿Crees que me sentaré contigo para charlar un rato? No son mi pueblo. Nunca lo fueron, y ahora todavía menos. Te lanzaste al espacio con ellos. Y convivieron durante 1000 años antes de regresar. ¿Qué motivos tienes para traicionarlos? Fácil por esto. Mi antiguo foco. ¿Lo reparaste? Significa que viste cosas increíbles. Lo que lograste en solo 2 décadas de vida. Yo llevo 1000 años a mis espaldas y no estuve ni cerca. Siento haber violado tu privacidad. Tenía que hacerlo para entenderte. Para que me iluminaras. Eres la sucesora de Elizabeth. Tiene su pasión, su sentido del deber. Su integridad. Al ver todo esto, me avergoncé de la compañía que frecuentaba. Lo único que quiero ahora es ayudarte. ¿Aunque eso suponga detener a tus amigos? Exactamente. Por favor, siéntate. Bien. Eso está mejor. Ahora, debemos recuperar a Beta y Gaia a toda costa. A estas alturas ya sabrás que Gerard pretende usar a Gaia para reiniciar la biosfera. Y rehacer la Tierra con unos parámetros que solo se adecuarían a los inmortales. Esto matará a todos los seres del planeta. Él lo llama una instalación limpia. No si lo detengo antes. No si lo detenemos. Cuando él y los demás desaparezcan, podremos colaborar para cumplir el sueño de Elizabeth. ¿Te contó Beta que hay una compilación de la base de Apolo a bordo de nuestra nave? Es una colección completa del saber humano. Con ella y Gaia podemos hacer todo lo que Elizabeth se propuso. Restaurar la biosfera, educar a los habitantes de este mundo, elevarlos. Crear el mundo que ella imaginó. Mejor no nos adelantemos. Por lo que he visto, tus amigos son invencibles. Te agradecería que dejaras de llamarlos mis amigos. Y no son invencibles. Es más, un amigo tuyo descubrió un modo de vencerlos. ¿Silence? Ah, está hecho una hormiguita. Formó un poderoso ejército para arrasar la preciada base de Gerard. Regala y sus rebeldes. Ella está por lanzar una ofensiva final contra la capital Tenact. Cuando gane, tendrá a toda la tribu bajo su mando. Cientos de guerreros y máquinas para atacar la base. La engañaron. Todos morirán, por supuesto. Bastará para romper las defensas de Gerard y permitir que Silence lo mate. Con todos los demás. Con la nueva arma que desarrolló. Sí, halló la forma de evadir nuestros escudos. Es un hombre excepcional. Lo tiene todo previsto, excepto nuestra presencia. Mientras su ejército derriba las puertas de Gerard, tú y yo nos meteremos por una entrada trasera. Una que solo yo conozco. Y mientras Silence y mis amigos están ocupados combatiendo, recuperaremos a Beta y a Gaia. Te dije que quería ayudarte, ¿es en serio? Así que conociste a Elizabeth. ¿Y cómo era? Liz era todo lo que ella era. Lo veo en ti. Y más.
Tu ingenio, tu determinación, tu sentido ético. Has logrado destilar sus mejores cualidades y las has hecho tuyas. No quiero que me hables de mí, sino de Elizabeth. ¿Cómo era en realidad? Si te soy muy honesta, eso no lo sé con certeza. Por más tiempo que pasáramos juntas, había una parte que ella no le mostraba a nadie. Fue así desde que nos conocimos. ¿Cómo te enteraste del plan de Silence? No es el único que usa software espía. ¿Hackeaste su foco? No, es demasiado cuidadoso. Pero sus subordinados, no tanto. Les dio focos a los miembros de las tribus que bautizó como los hijos de Prometeo. Los que colaboran con Regala. Gracias a sus focos, descubrí algunas de sus operaciones. La distribución de tecnología de control. El rearme de los rebeldes Tenak y el pacto secreto con Regala para atacar la base de Gerard. Pero, ¿cómo consiguió crear un arma capaz de anular sus escudos? Eso es lo único que no logré averiguar, pero no importa cómo lo hiciera. Sé muy bien que funcionará. Con esa arma y el ejército Tenak, la victoria parece estar a su alcance. Lástima que vaya a sufrir una decepción. Beta me dijo que la colonia fue destruida. Que volvieron a la Tierra porque no tenían a dónde ir. Es verdad. Después de llegar a nuestro destino, un planeta del sistema estelar de Sirio, pasamos décadas creando un nuevo hogar. Un hogar sin las limitaciones de la Tierra, sin las barreras de la mortalidad. Cuando pienso en lo que podría haber sido, pudo ser una utopía. Pero nos estancamos absortos en absurdas comodidades y realidades virtuales. Hizo falta un cataclismo para sacarnos finalmente de nuestro estupor. ¿Qué ocurrió? Un evento geológico masivo. Conocíamos la inestabilidad del núcleo del planeta, pero la subestimamos. Para cuando se produjo el colapso, ya era demasiado tarde. Solo unos cuantos llegamos a la nave. Fijamos rumbo a la Tierra. El único puerto seguro que nos queda. Claro, y se encargaron de hacerlo inseguro para el resto. Yo no. Gerard. Él cree que es mejor hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Nada de tribus primitivas ni máquinas de combate, solo un lienzo en blanco donde plasmar sus deseos. Pero lo detendremos. Solo tenemos que entrar en esa base. Dijiste que Beta no corría peligro inminente. ¿Qué le están haciendo los Zenith? La hacen trabajar. Reintegrar a Hefesto y Gaia. Una tarea difícil y laboriosa, como ya sabrás. La obligarán si es necesario. Pero su vida no corre peligro. Ella es la única que puede hacerlo. ¿Por qué ustedes la obligaron a ser solo una herramienta? Fue idea de Gerard, no mía. Siempre me miraban con recelo cada vez que intentaba ser amable con ella. Por eso creé el canal de datos. Un lugar virtual donde podíamos hablar en paz. Ese canal que compartías con Beta, ¿ninguno de los otros Zenith lo descubrió? Gerard se cree el más astuto de todos nosotros. Incluso después de 1000 años, no acepta que yo pueda ser más lista que él. El canal me permitió interactuar con Beta, lejos de su desconfiada mirada. Nos dio la oportunidad de ser nosotras mismas. Hasta que cortaste todo contacto. Sí. Me dolió mucho. Me preocupaba que nuestras reuniones le hicieran más daño que bien. Ella sintió que la dejabas de lado. Temía que nos descubrieran y la castigaran. Puede que ya no disfrutara del placer de la amistad, pero al menos sabía que estaba a salvo. Sé que parece cruel, pero créeme cuando te digo que su bienestar siempre ha sido todo para mí. Mi antiguo foco. ¿Cómo lo encontraste y lo reparaste? Cuando te encontramos en el laboratorio de Hades, Gerard pensó que eras redundante, pero yo sabía que no. Fuiste una revelación.
tras tu dramática fuga. Bravo, por cierto. Gerard y Eric te creyeron muerta y abandonaron la búsqueda. Yo no estaba tan segura. Cuando los demás estaban ocupados, volví al laboratorio y busqué un rastro tuyo. Entonces, hallé este pequeño tesoro. No fue fácil de reparar, pero valió la pena. Poder ver cómo se desarrollaba tu vida. Eras como una explosión de color sobre un lizo gastado. Eras Liz y mucho más. ¿Se lo mostraste a los demás? Claro que no. Fueron tus acciones las que me inspiraron a desafiarlos. Debo añadir que, de no haberlo encontrado y haber visto su contenido, no te habría salvado en el caldero. Estarías muerta. Debería agradecértelo. Como quieras. ¿Por qué creaste el canal a imagen y semejanza de este lugar? Yo construí esta casa como refugio para cualquier tormenta. Un lugar seguro. No solo para mí, también. Para el arte guardado abajo. Artefactos culturales de valor incalculable. Algunos de los mayores logros de la civilización humana. ¿Y querías que Beta los viera? Sí. Su infancia fue tan fría y técnica. Pensaba que si podía disfrutar de Vermeer y Rembrandt, su vida se vería enormemente enriquecida. Es un legado igual de valioso que los datos científicos y técnicos que le estaban inculcando. Siento haber cortado el contacto, pero no lamentaré haber compartido esta casa con ella. Necesitaba este refugio aún más que yo. Veo que lo sabes todo de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te gustaría saber? Bueno, empieza por tu vida en la Tierra. Cuando tenía 8 años, terroristas inundaron mi ciudad. Murieron miles, incluidos mis padres. Fui una de las pocas sobrevivientes. Mi tutor me envió a un internado. Entre mis compañeros yo era la rara, la huérfana rechazada. Todo por culpa de circunstancias fuera de mi control. Ah, nos parecemos mucho, ¿no? ¿Verdad? Tú fuiste marginada. Pero eso nunca te impidió conseguir lo que querías. Tampoco a mí. Escapé de la desolación y usé mi ingenio para amasar una fortuna. Primero con el análisis técnico del arte y la detección de falsificaciones. Una actividad rentable en ese tiempo. Pero resultó que el software que desarrollé era aún más útil para el contraespionaje. De ahí a recabar mi propia información extremadamente valiosa. Solo había un paso. ¿Eras un espía? Más bien alguien a quien recurrir en busca de información. Claro, trabajaba en el anonimato para proteger mi intimidad. Pero a pesar de ese anonimato, Farsinit terminó buscándome. ¿Qué pasó cuando Farsinit te contactó? Me vendieron una visión idealizada del futuro de la humanidad. Un futuro libre de enfermedad y muerte. Un futuro en el que exploraríamos el universo y prosperaríamos. Pero más adelante me di cuenta de que su intención era legar ese futuro a los más ricos y poderosos. Cuando lo descubrí, las puertas estaban cerrándose. Las máquinas de Faro estaban devorando la Tierra. Así que acepté la invitación de Farsinit para subir a bordo de la Odyssey. Quería que Liz me acompañara, pero ella tenía planes más nobles. A Regala solo le interesa matar a Hecaro y hacer la guerra contra los Karja. ¿Qué gana ella atacando a los Sinit? Es el precio que debe pagar por su guerra. Sin la capacidad de controlar las máquinas, su pequeña rebelión habría perecido en el desierto. Por eso comercia con los hijos de Prometeo. Máquinas para ayudarla a derrocar a Hecaro. A cambio de atacar la base.
El orgullo le hizo creer que realmente puede sobrevivir a semejante asalto. Y todo eso sin saber a quién responden en realidad los hijos de Prometeo. Pero por muy brillante que sea Silence, sigue subestimándote. Ese punto débil es lo que nos permitirá apoderarnos de Beta y Gaia frente a sus narices. Mientras cientos de Tenact son abatidos fuera. Primero Varl, ahora Hecaro y los Tenact. Tu plan acabaría con una tribu entera. Tiene que haber otra forma. Y sin duda, parece una situación realmente desesperada, pero te aseguro que no la hay. Recuerda, Sirodón, el sacrificio de Elizabeth. Muchos deben morir para que nazca un nuevo mundo. Si parece imposible, mira muy adentro. Espera. El canal de datos. Sigue existiendo, ¿verdad? Necesito que lo abras. Tengo que hablar con Beta. Imposible. Podrían detectarnos. El riesgo vale la pena. Hay otra forma. Los Tenact pueden sobrevivir. Pero nosotras no. Si los otros... Si quieres ayudar, ábrelo. ¿Qué le están haciendo? Disociación en realidad virtual. La fusión manual de Hefesto requiere horas y horas de tediosa microgestión. Si ella se resiste, ejecutan simulaciones para que sienta aislamiento y desesperación. Beta, ¿puedes oírme? ¿Estás viva? Me vigilan. No puedo mantener esta proyección extra mucho tiempo. Debiste matarme. No, mírame. Voy a rescatarte. Lo prometo, ¿sí? Solo necesito que resistas más y trabajes en la fusión. Entonces creo que podré. Te avisaré cuando llegue el momento. ¿Resistirás? Si sé que vendrás por mí, puedo aguantar lo que sea. Muy bien. Hice lo que pediste. Ahora creo que deberías explicarme tu plan. Voy a deshacerme del ejército de Silence. No lo necesito. Solo el arma que creó para atravesar sus escudos. ¿Y cómo lo vas a conseguir? ¿Se lo pedirás, por favor? Sin Regala y sus rebeldes no tendrá alternativa. Seremos su única opción. ¿La única opción para qué? ¿Qué le dijiste? Eso. Queda entre mi hermana y yo. Somos la única opción de Silence para asaltar la base. Te contaré el resto. Pero tengo que hacer un par de cosas antes. Ah. ¿Qué tienes que hacer? Enterrar a mi amigo. Luego usaré el control que Beta me dio en Géminis para poner fin a la rebelión de Regala. Desde el aire. Espera.
Ya que insistes en hacer las cosas a tu modo, hay algo que te ayudará a ofrecerles un buen espectáculo a los Tenak. Los antiguos titanes Horus aún tienen células de energía electromagnética en su arsenal. Si lanzas una sobre el ejército de Regala, lo sorprenderás. Así que veías tu deber. Iré a tu base solo si consigues traer a Silence a la mesa. Lo conseguiré. En serio. Erend, ¿estás ahí? ¡Aloy! ¡Aloy, ¿de verdad eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde está todo el mundo? Estamos... Volvimos a la base. ¿Qué ocurrió? Será más fácil explicarlo en persona. Intentaré ir ahí en cuanto pueda. Está bien. Aquí te esperamos. Me alegra oír tu voz, Aloy. Quería avisarte que ahora estoy conectada a la red de tu foco. Genial. Entiendo que los demás Zenith no nos oyen. Claro que no, y tampoco saben nada de tu base por si te lo preguntabas. Te envié datos sobre las células de los Horus que puedes usar contra Regala. Avísame cuando estés lista para conseguir una. Entendido. Hola, campeona. Siéntate, por favor. Cuando alguien te hiere, devuelves el golpe. Derrama sangre. Oye, ¿me das un maldito minuto para llorar a mi amigo? Regala masacrará a mi tribu para derrocar a Hecaro. Los Zenith tienen a Beta y a Gaia. No podemos pararnos a lamentar nada. Kotalo tiene razón. Hay que luchar. Oh, bueno. ¿Y qué vamos a hacer, eh? ¿Pelear contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Zenith, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo por el estilo. So. Tras perder el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué pasó? La grabación del foco de Barrel se cortó cuando ese Zenith, Eric... Los Zenith rastreaban a Hefesto. Cuando Gaia lo atrapó en Géminis, supieron dónde estábamos. Cuando Barrel quiso detenerlos, se llevaron a Beta y a Gaia. Sobreviví porque una de los Zenith se volvió contra los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno. Al menos tú sigues aquí. ¿Qué hacemos ahora? Venceremos a los Zenith y recuperaremos a Beta y Gaia. Pero primero,
detendremos a Regala. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio un regalo. Primero haré algo para que funcione y quizá ponga fin al derramamiento de sangre. Dicen que Regala prepara su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo debo estar ahí. Lo sé. Ve. Defiende a Hecaro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los 10. Los demás, hagan los preparativos necesarios. Mejoras, suministros, lo que falte. Dentro de poco llevaremos la guerra a los Zenith. Estaremos listos. Cuando tú lo estés, te veré en la salida del este. Quiero decirte algo en privado. Incluso en la noche más oscura, eres la llama que ilumina el camino. Solo dime una cosa. ¿Voy a poder destruir a muchos de esos malnacidos Zenith? Tú y todos. Bien. Antes de hacer nada más, debería hablar con Zoe. Parecía importante.